Hola, ¿qué tal, gentes? Bienvenidos a otro video. Están saliendo fotos de Nayib Bukele en una boda con el dueño de Security Tech, la empresa de cámaras de seguridad de vigilancia en México, a las que Nayib Bukele le va a comprar cámaras de vigilancia. Va a gastar 25 millones de dólares. Y ahora están saliendo fotos de Nayib que fue a la boda. Allí fue a la boda del tipo ese, el que vende las cámaras de seguridad en México, el dueño de Security Tech. Nayib Bukele fue a México a la boda el 1 de junio. Aquí están saliendo las fotos, ve. Y dicen que este es el dueño de Security Tech. Esta es la empresa que le pagó el vuelo a Osiris Luna Mesa en jet privado para que fuera a hacer negocios, para que fuera a comprarle las cámaras a Nayib Bukele. Y dicen que este tipo está señalado por corrupción. La empresa de este tipo, Security Tech, está señalada por corrupción y también por espionaje. Las cámaras que vende este tipo hacen espionaje. Y este tipo es Israel también. Es de Israel, de allá donde Nayib Bukele. De donde es Nayib Bukele, se llama Yannick Sajelibet. Dice, aquí está, las fotos que están dando de qué hablar. La boda de Yannick Jalebet, dueño de la empresa de seguridad mexicana que pagó el viaje de la boda de Osiris Luna Mesa. Esta empresa de origen mexicano fue fundada por veteranos de guerra sionadistas. Se les cayó el negocio Osiris Luna Mesa. Miren, aquí está el tipo. Este tipo es de Israel. Es una boda de Israel. La boda de Israel, la que tuvo boda musulmana, ¿ve? Aquí están Nayib Bukele en la boda con el tipo este, ¿ve? Miren, ¿ve, amigos? Por eso Nayib Bukele no quiere revelar quién le pagó el viaje a Osiris Luna Mesa. Por eso no quería revelar, porque quien le pagó el viaje es la empresa a la que le va a comprar las cámaras Nayib Bukele, las cámaras de seguridad. 25 millones en cámaras de seguridad. Miren, ¿ve, amigos? Se le cayó el negocio a Bukele. Pero los golondrinos no creen, ve. No importa, vivan allí, dicen, ve. Corrupción, plan, control territorial, ve. Los golondrinos no creen nada, ve. Ellos dicen que todo es invento, que por dejar mal a Bukele, que todo es un invento, ve. Estas Inna dejó en mal a Bukele. Ahora le hizo un video que lo dejó avergonzado, ¿ve? Bueno, gente, aquí les dejo este video. Espero les guste y le den like. Nos vemos en otro próximo video. Vamos a seguir sacando la corrupción de Bukele, aunque no les guste a los mismos de siempre.